¿Qué onda aquí, hermano creacionista? En esta ocasión van a ver una cámara un poquito desenfocada, como inclinada, principalmente porque la ATP que estoy utilizando para mis videos se zafó un pedacito y se mueve como mucho el celular. Y espero que se pueda ver un poquito bien, porque ya estoy en otro lugar que aquí va a ser el lugar donde vamos a accionar los avances de películas. Y aparte de atrás se ven los vinilos y más, porque acá tengo una luz que me ilumina, que se ve todo muy bien, perfectamente muy bien, como tiene que ser. Y en esta ocasión vamos a accionar el trailer que salió hace un mes, pero por motivo de que mi iPhone ya se jodió, utilizaba el iPhone para grabar mis videos o para grabar la pantalla. Ya tengo una app para descargar los videos totalmente gratis. Y aquí voy a poner el trailer para los que lo quieran ver, de la película Eternals, el trailer 2. Que salió el agosto 19, ahorita estamos en octubre 7, pero este video lo van a ver a principios de noviembre, ya que en octubre estoy programando varios videos muy buenos en octubre. Y nada más que decir, comencemos con la reacción. Aquí lo tenemos, la reacción. Voy a estar volteando acá y espero que no pueda ignorarlos. Yo jamás voy a ignorarlos. A ver si se alcanza a escuchar algo. Van a ver aquí abajo para los que no saben. Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero las personas de este planeta pudieron traer a todos de vuelta con el chasquido de un dedo. El regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Somos eternos. Llegamos aquí hace 7000 años. Una película que muchos estaban... que nadie se lo esperaba. Literalmente nadie se lo esperaba. Aquí lo tenemos. Ayudaron a combatir a Thanos, o en alguna guerra, o en otras catástrofes de la historia. Nos ordenaron no interferir en conflictos humanos a menos que involucrara desviantes. ¿Quién ordenó? No hay que buscar a los otros. A algunos no los he visto en siglos. ¿Qué? Hola. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. ¿Sabes qué cosa nunca salvó al planeta? Tu sarcasmo. Hemos amado a esta gente desde el día que llegamos. Está muy bueno el trailer, está muy bueno. Yo sí lo había visto, pero nada más un minuto nada más. Ya todo lo demás no lo he visto. Como esas escenas no las he visto. A ninguno de ellos. Debe ser la casa de seguridad perfecta. ¿De qué está hecha? ¿Vibranium? ¡No! En ese momento, Cap sintió el verdadero terror. Está muy buen detalle, sí. Ay, lo puse sin querer otra vez. Pues wow, es un buen avance. Segundo. Aunque sí me tardé un poquito, pero no pasa nada. Mientras reaccionamos antes de que se estrene, está bien. Que su fecha aproximada es el 24 de noviembre, ya casi un mes. Pero ustedes lo van a ver casi en ese mes, va a ser confuso. Y no puedo comentar nada porque no, lo que sí he entendido es que son unos celestiales, como se mencionó, que llegaron antes que los Avengers, antes que todo el universo, casi. Ellos como fueron los primeritos, pero no...
interfieren porque iba a suceder como lo mismo en Loki, que si interfieres una variante o un universo o una línea, lo que hace es como que va así, línea normal, y como que se despega, porque como que se descontrola o como que sale, algo pasa así, no sé cómo decirlo, ahí sí me compliqué un poquito, pero sí está interesante la historia, aunque nadie se lo esperaba, pero cuando vi el primer trailer que ya lo subí hace mucho, pues sí, espero algo de la película, como Shang-Chi, que próximamente voy a hacer su crítica. Y esto sería todo por mi parte, espero que les haya encantado mucho también.